En el artículo 2 del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, se establece a las entidades de seguridad social como públicas. De aprobarse, se considerarían como tal el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA y el Instituto de Seguridad Social de la Policía ISPOL. El ex legislador y experto en seguridad social Marco Proaño Maya señaló que el proyecto es inconstitucional porque viola la autonomía administrativa y financiera de los sistemas de seguridad social, en especial del IES. Nadie debe atreverse a cuestionar la autonomía del IES, en tal forma que tiene que el gobierno convencerse que el IES no es una entidad pública, es una institución que le pertenece a los afiliados y a los jubilados de la patria. Pero esta no es la única observación, porque también se considerarían públicos los recursos económicos de los sistemas de seguridad social, los fondos de cesantía. El Consejo Directivo del ISFA, presidido por el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, remitió observaciones a la comisión en donde se tramita el proyecto y pide que se mantenga la autonomía, como lo reconoció el presidente Lenín Moreno el año pasado, cuando planteó una reforma similar. Perdóneme, me parece que hubo un error de redacción y de concepción constitucional inclusive. ISFA, así como el IES y el ISPOL, por mandato constitucional y legal, son entidades públicas, sí, pero con autonomía administrativa y financiera. Mario Pazmiño, integrante del Observatorio de Seguridad, pidió al presidente que se mantenga la independencia de los regímenes especiales. ¿Por qué este desconcierto? ¿Por qué esta incertidumbre? Básicamente porque hay una afectación de la autonomía financiera y administrativa. La Comisión de Régimen Económico sesionará este lunes para aprobar el informe que será remitido al Pleno de la Asamblea para primer debate.